Sí, ese es justo. Bueno, Muchas bien, gracias, cuando profe. tengo. No, está bien. Well, let's continue. Vamos a hacer una adaptación de impedancia con un stub simple. Esto es. O sea, ¿para qué adaptamos impedancia? Porque queremos la máxima transferencia de potencia entre. Normalmente, de este lado, vamos a tener el generador, que podrá ser. Uy, esto no me salió muy bien, pero vamos a tener que borrarlo. No, pero vamos a mejorar esto, está muy. Normalmente puede ser esto, un amplificador de potencia de un transmisor, algo de fibra, o sea, cualquiera de los modelos. Acuérdense que cuando hablamos de línea de transmisión, no estamos hablando exclusivamente de coaxiales o de cable. Esto puede ser inclusive cualquier tipo de línea. Pero en este caso es más bien un ejemplo para línea para un coaxial por adaptación de un stub simple. Entonces, la impedancia. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo la clase pasada que podemos calcular ZL y a medida que nos movemos en nuestra línea donde Z0 es igual a 100 ohms, que en este caso es la impedancia característica, a medida que yo me voy moviendo desde la carga hacia el generador, varía la impedancia y varían los círculos estos concéntricos con círculos que tienen centro en el centro de la Backo-Smith y yo me voy moviendo en el sentido de las agujas del reloj cuando me muevo desde la carga hacia el generador. ¿Se acuerdan? Hasta ahí veníamos. Sí, profe, de 10. Sí, bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, para adaptar la impedancia, vamos a arrancar la carga, vamos a buscar un determinado valor de una distancia de 1 donde le vamos a clavar a esto, literalmente. Esta distancia se llama de 1 normalmente, que es la distancia desde la carga hasta un punto donde la impedancia es, ya lo vamos a ver, cuando. Un punto determinado de impedancia. Y ahí, este tramo, que llamaremos de distancia D2, va a reemplazar, va a simular lo que sería una reactancia que haga que nos quede el ábaco de Smith en el centro. Es decir, nosotros vamos a. Ahora sí, voy a abrir el. Déjenme un segundito, acá no. Entonces, si está en paralelo, tengo que conectar a trabajar en impedancia nosotros, profe. Pasamos por eso. Lo primero que vamos a hacer, vamos a meternos al abaco, lo vamos a pasar a admitancias, porque para poder sumar en paralelo sería un lío, y ahí empezamos a girar. Hasta encontrar el punto, ya les muestro, déjenme un poquitín, medio de enlace, clases virtuales. Acá, bueno, a ver. Nosotros arrancamos, digamos, ponemos en cualquier lugar, por ejemplo, encontramos I de la, Z de la carga, ¿sí? Conceptualmente. ¿Están viendo la pantalla del ábaco? Sí, profe. Sí. Este es un ejemplo, no necesariamente va a ser el mismo, pero conceptualmente, ¿yo qué hago? Primero, busco ZL. Cuando estoy en ZL, ahí obtengo, o sea, primero tengo que calcular la normalización de la impedancia para ponerla en el término del ábaco de Smith, o sea, que quede dividido Z0, digamos, y ahí encuentro ZL. Cuando estoy en ZL, calculo IL, que es la admitancia. ¿Por qué? Porque como bien dijo alguien ahí, no sé quién fue, al trabajar en paralelo necesito buscar admitancias para poder moverme. Una vez que estoy en la carga, versión admitancia, empiezo a moverme. Hasta que choco con el círculo, este círculo que está acá, ¿sí? Que es el círculo de 1. Este es el 1 en resistencia. Acuérdense que el eje X, en el abaco de Smith, el eje horizontal, son las resistencias. Este es el centro, que es el 1. Es el círculo que pasa por el centro, que es 1. ¿1 qué significa? Que es la resistencia igual a la resistencia de la línea. Es decir, lo que me haces, en ese lugar, la Z, la Y que sea, o lo que sea, va a tener en este punto 1. ¿Qué quiere decir? Que la impedancia o la admitancia característica es exactamente igual a la de la línea en ese punto. Es decir, que ahí tengo la máxima potencia. Este centro del ábaco Smith es donde obtengo la máxima transferencia de potencia. Ahora bien, si yo me voy Ah, a ya. casa, Perdón, profe. Por eso se normaliza entonces. primero normalizo para que quede acá y busco el 1, 1 más J0. O sea, que no tenga
ni desadaptación ni tampoco un desacople por una cuestión de rectas. Entonces, primero me paro acá. Voy buscando hasta que choco con el círculo de resistencia 1. ¿Qué quiere decir? Resistencia, que la impedancia de la línea iguale a la impedancia característica de la línea. Porque vieron que si yo estoy aquí dentro de pasear, esto iba variando, ¿no? ¿Se acuerdan? Variaba, pero se repetía. ¿Cada cuánto? Cada 0,5 de longitud de onda, cada media longitud de onda era una vuelta, y se repetía el valor. Y pasaba por todos los valores de este círculo, que es el círculo que tiene el ROE de la línea. ¿Sí? Y yo tengo que, voy a buscar bajar el ROE, además, bueno, ya lo vamos a ver. Entonces yo voy a moverme hasta que llegue a chocar con este círculo de 1. Y una vez que estoy en 1, tengo que ver cómo recorcho el diálogo. Es decir, cuando llegue a este punto, quiere decir que estoy en este círculo 1, que es donde choqué, la distancia de 1, digamos. Recorrí hasta acá, pum, acá encontré el círculo de resistencia 1. Bien. Y ahora tengo que fabricar algo que me permita trasladarme desde acá hasta el centro. Es decir, necesito fabricar una admitancia, perdón, una reactancia distinta o contraria a la que tengo para que me dé cero. Es decir, si acá tenía 1 más J, 2,4, tengo que sumarle menos J, 2,4. Y a ese menos J, 2,4, se lo clavo en paralelo acá, para que la suma me dé cero. Entonces me va a quedar 1. Ahora bien, ¿cómo fabrico yo una reactancia de menos J, 2,4? Pues bien, ahí entra nuestro amigo Lavaco Smith. Esto acá, como estamos hablando de la admitancia, acá es el cortocircuito. Y yo me voy a ir moviendo hasta que tenga este punto de J2,4 que va a ser por acá. Ahora lo vamos a ver tranquilo, no se preocupen. ¿Sí? Pero un pedacito de cable, este pedacito del mismo coaxil, que es la misma línea de esta, en cortocircuito en la punta, puede ser cualquier valor de reactancia, positivo o negativo. Entonces con esto lo fabrico una especie de capacitor virtual, que es un pedacito de cable de coaxil, que va a hacer las veces de capacitor. Y lo conecto a nuestra línea en la distancia de 1, y ahí traigo desde este punto acá hasta el centro. Y ahí me queda la línea adaptada. ¿Me siguieron? Más o menos. Profe, una consulta. ¿Por qué es dos veces la longitud de onda? ¿Por qué dos veces...? ¿Quién dijo? O sea, ¿por qué hay que dar vuelta a dos círculos, dos veces el círculo para que la...? No, tranquilo, ahora no son dos vueltas. Lo que te digo es que cada giro completo del abaco de Smith representa 0,50, media longitud de onda. O sea, media vuelta es un cuarto, una vuelta es media longitud de onda. ¿Sí? Y así puedes seguir, puedes dar 15 vueltas y te corriste de 10 metros de la carga. No era 0,25 longitud de onda. Exacto. Una vuelta. Mira, arranca de cero, longitud de onda hacia el generador. Arrancas el cero, suponiendo que esté en este punto acá, ¿no? Arrancas el cero, acá 0,25. Y si seguiste toda la vuelta, llegas acá con 0,50. O sea, media longitud de onda es una vuelta al abaco de Smith. ¿Y media longitud de onda cuánto es? Y bueno, lo puedes calcular en base a la frecuencia y al factor de velocidad, y ahí tenés cuántos centímetros o cuántos metros de línea recorriste desde la carga hacia el generador. ¿Me siguen hasta ahí? Más bien, pues. Bueno, vamos a hacerlo juntos por partes. Entonces, volvemos a nuestro ejemplo. Vamos a sacar esto acá. Déjenme ver. Este acá, bueno, lo llevo para allá. Me copio este. Control copy. Vamos a agregarlo al fondo. Estoy haciendo mugre acá, ¿no? Pero bueno. Nueva diapositiva. Bien, entonces saco todo y también lo vamos a hacer con nuestro parkour, con nuestro... Entonces lo primero que tengo que hacer es... Lo primero que vamos a tener que hacer es ubicar acá nuestra impedancia característica. Entonces volvamos a este acá. Z0 igual a 100, ZL 300 más J 200, frecuencia 350. Ahora, primer tarea. Aquí tenemos que hacer uno. Vamos a hacer qué. O sea, parte 1 del ejercicio, 1. Normalizar. ¿Sí? ZL' va a ser igual a qué.
¿Qué se les ocurre? Tenemos que dividir por 100. Bien, muy bien. Para normalizar, mira, como resultado, 3 más J2. La impedancia normalizada. Entonces, ya sabemos que tenemos 3. Dijimos 3, para poco lo tengo. Listo. Más J2. A ver. Ya que lo tengo. Arrancamos con... ¿Para dónde estoy? Aquí ya me perdí. 4. ZL. Bueno, lo puse acá, pero bueno, sí, es básicamente debe ser. ZL. Perfecto. Entonces, 3, que es 300. Bueno, digamos, para que lo vean, vamos a hacerlo bien clarito para que nadie tenga dudas, ¿sí? Esto va a ser 300 sobre 100 más J. 200 sobre 100. Esto es decir que es igual a 3 más J2. O sea, esta carga en el abaco Smith está en el, ¿en qué parte? ¿El superior o inferior? Superior. ¿Cómo? Superior. Muy bien, está en la parte superior. Entonces ya sabemos nuestro valor de ZL. Vamos a calcular. Bueno, ¿qué otra cosa nos haría falta calcular? Tenemos que calcular la longitud de onda. Lambda, ¿sí? ¿Cómo calculamos esto? ¿Quién nos ayuda? El factor de velocidad por C sobre la frecuencia. O sea, factor de velocidad por la velocidad de la luz sobre la frecuencia con la que estamos trabajando. ¿Sí? ¿Eso cuánto me da? Díctenme. A mí me dio 0,6. Esto va a ser igual a sobre el factor de velocidad 0,7. Por la velocidad de luz, que era, dijimos, 3 por 10 a la 3 8. 3 por 10 a la 8. Sobre 350 por 10 a la 6. Bueno, ¿cuánto da? 0,6 medio. Sí, 0,6 metros. Es decir, tiene 60 centímetros de longitud de onda. ¿Está? Bien, ya tenemos dos cosas importantes. Ahora ya podríamos ir metiéndonos a nuestro amigo Abaco Smith. Bueno, vamos a ir por acá. Acuérdense de esos datos, ¿no? 0,6 y 3 más J2. Entonces tenemos ZL' es igual a 0,6 metros y ya que no puedo. Y acá. Y ZL' es igual a, dijimos, 3 más J2. 3 más, bueno, más J2. Bien, entonces vamos, primero vamos a graficar ZL'. No sé si alcanzan a ver, voy a tener que hacer un poco de suma acá porque la miopía no me deja. Esto es, el 3 lo tenemos por acá, 1, 2, 3. ¿Este es? ¿Para era 200? Otra, déjame ver. 300 más J200, déjame ver si tengo, si lo estamos haciendo bien o lo cambié yo en el aire. 300 más J200. Perfecto, entonces buscamos, vamos de nuevo, buscamos nuestro 3 acá, ¿sí? Este es el punto 3 y ahí nos volvemos hasta llegar a J2. J1, este es el 2, ¿no? Mira, acá está el 2 de J. Seguimos por acá, está acá, así que va a ser. Este punto acá es ZL'. ¿Estamos? Y ahora tengo que buscar mi círculo concéntrico. Insertar, vamos a ponerle un círculo. Esta parte me vengo rosa, bueno, en este. Relleno, esto es sin relleno, vamos a grabarle el grosor un poquitito para que sea un poco más visible, pero es bastante difícil de centrar, ya volvió, es bastante difícil de centrar.
Perdón, que demoro un ratito para esto, porque no me queda otra que hacerlo. Más o menos está por esto, ¿sí? Entonces, si tengo ZL' acá, déjame que agarre otro color, si tengo, no, no tengo acá los colores. Vamos a estar en ZL' acá. Ahora tengo que buscar I', fíjense, paso 1, volvamos a nuestro caso, sino, es todo, ahora acá digo 3, encontrar ZL' al ábaco, pasarlo a IL'. ¿Cómo hago eso? Es muy simple. Inserto una línea que va a pasar de ZL' más o menos en forma, tiene que cortar el eje, ¿sí? Y la intersección de esta con esto acá me va a dar IL'. ¿Estamos ahí? ¿Hasta acá venimos? Fíjense, lo único que hice fue poner ZL', que lo tengo acá. Con eso ya tengo el ROE. De hecho, yo puedo tomar el radio este. Y si voy abajo, lo calculo. Voy a abrir de paso para ir haciendo las cuentas en nuestra aplicacioncita. Porque obviamente en el abaco por ahí uno le erra con algún numerito. Vamos a tratar de ir haciendo acá la par. Entonces, Z, dijimos, la línea es de 100. ¿Sí? Le ponemos L, que va a ser, acá le ponemos los valores nominales, pues total esta nos hace la cuenta sola, que era, dijimos, 300 más J, 200. Agregamos el punto. Y ahí está nuestro puntito. 300 más J, 200, ZL. Ah, perdón. Update. Ahí está, ahora sí. Ve que está en 3, pues está 3 más J, 2, pues había quedado en 50. Ahora está actualizado. Z, 0, 100. ¿Ven lo que estoy haciendo o no? ¿Se ve la aplicación? Sí, sí se ve. Solo para ir a la par. Bueno, entonces la tengo. Y ahora, vamos a poner que... definir el ROE con el punto actual, es decir, tac, y ahí nos pone el círculo verde, y ya sabemos que nuestro ROE en este momento es una animalada, porque es 4,44 la relación de onda estacionaria, así que puede venir un pico de tensión más alto del que emite nuestro transmisor, por eso ya se hubiera quemado. Por lo general un ROE de 2, 3 ya es peligroso, te puede quemar un amplificador, salvo que tengas justamente protección de ROE. Bien. Ya estamos en este punto. Ahora vamos a transformarlo. Fíjense, acá tengo un botón en I'. Y ahí nos trajo IL, que es 0,23 menos J. A ver cuánto nos quedó a nosotros más o menos acá. 0,23 menos 0,15, 0,16 menos 0,2. Está bastante bien, ¿eh? Menos 0,1, 0,2. Estamos, para hacer a mano, está bastante aproximado. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que girar en nuestro abaco de Smith hasta encontrarnos con el punto de resistencia 1. Vamos en búsqueda del centro, ¿sí? ¿Partimos de dónde? Desde acá vamos a tener que recorrer todo esto, ¿sí? Hasta llegar acá. Porque este puntito es el que estamos buscando, que vamos a llamar punto, no sé cómo lo llamaba yo antes, Z. Z de, vamos a decir, de 1. Z en la distancia 1. Porque esto nos da la distancia. ¿Qué estoy midiendo yo acá? Necesito saber la distancia, justamente. ¿Y cómo mido las distancias? Bueno, las distancias, si me lo permite este cosito.
las distancias del abaco de Smith justamente se miden sobre estos puntos acá, sobre la escala de afuera. Entonces yo me voy a mover. ¿Este IL en qué lugar está? Está justamente en la carga, o sea que la carga está acá. Obviamente cuando veía ZL está acá, pero como estoy mirando admitancia estoy parado acá. Entonces me voy a mover desde este valor de, o sea, todo lo que me mueva desde la carga lo voy a contar desde acá en longitudes de onda. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me moví? Me moví desde acá hasta un punto que va a estar en la intersección entre este acá, donde voy a poner otro, vamos a copiar este. Ponemos el centro en el centro del ábaco, ¿sí? Y el otro extremo en I, en el nuevo punto Z de 1, que es la intersección. ¿No? Entonces yo tengo que llegar hasta acá. Y tengo que contar en esta escala cuánto me corrí. Estaba en 0.475. 48, 0.475, 48.5, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, o mejor vamos a hacerlo en 0, 0.5, 1,5, 2,5, 3,5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5, y tenía 0,5, digamos que más o menos me corrí 0,2 lambda, si no me equivoco. ¿Sí? Más o menos. Y sí, porque fíjate, media vuelta es 0,25 y corrimos un poquito con él. Vamos a verlo en la aplicación cuánto nos da. ¿Me van siguiendo hasta acá, chicos, o los dejé solos? ¿Me siguen? La parte en donde se movió hasta los 0,2 lambda, no se vio qué iba contando. Bueno, ahora lo vemos. Sí, estamos parados acá en nuestra I'. Si calculamos el L', simplemente era traer esto hasta acá adentro. Lo transformamos en admitancia, que es esto acá. ¿Por qué? Porque como voy a agregar algo en paralelo, me conviene tenerlo en admitancia. Entonces, como estoy parado acá, quiere decir que estoy en este lugar, no importa. Y ahora me tengo que mover hasta lograr que... ¿Vieron que cuando yo giro alrededor de esto va variando la impedancia o la admitancia de la línea? ¿Se acuerdan? Que calculamos por un metro, tres metros, dos metros. Bueno, para eso sirve el ábaco. Bien, entonces yo me voy a ir moviendo por la línea hasta el punto donde mi admitancia se transforme con resistencia unitaria. ¿Sí? Que hay dos puntos, es este y es este. Yo podría hacerlo en cualquiera de los dos, pero vamos a hacer en este. Cuando llego a este, vamos a ver, ¿sí?, que ya estoy en uno. ¿Cómo hice para moverme y cuánto me moví? Se mide o se cuenta en el ábaco, acá afuera, en el extremo del ábaco, que es la escala de longitudes de onda. Entonces, si acá estoy en 0.475, digamos, 0.475 es solamente contar. 0.475, 0.485, 41, o sea, pon el 0 acá. ¿Sí? Pon el 0 acá y empecé a contar de acá. Media vuelta es 0.25. Fíjate la escala, lo único, obviamente, o sea, tenemos una escala. La que viene uno, cuando era en la facu, venía una, que este círculo eran dos cartones y yo la podía girar. Entonces yo la podía poner en cero. O sea, se giraba esto, tenía todo una arandelita, y uno la giraba y uno podía poner el cero acá. Entonces ahí sí contaba. Bueno, ahora no tengo el cero. Entonces, el 0.48, 47.5 es mi cero. 49.50, así que acá tengo 1.2,5. Hasta este punto. Y acá empiezo a contar de nuevo, cero. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5... hasta 17.5. ¿Sí? 0, 17.5. Entonces ahora tengo 0,175 más, perdón, 0, esto no es así, es 0,02. Perdón. Esto es de 0,47 a 0,50, 0,475 es 0,025. Entonces esto es 0,025 y ahí sí me va a dar 0, me llevo 1, 7, 8, 9, 10, 0, me llevo 1, 0,2, que es más o menos el 0,2 esto. ¿Sí? ¿Me seguiste o no? Facu, ¿quién me había preguntado? Sí, ya. O sea, simplemente
es un embole, perdona que te lo diga así, pero un embole porque tenés los ceros acá. Es decir, esto lo lógico es que este cero lo puedas correr hasta acá y ahí contar desde cero. O si no contar desde cero, te da 17,5 y después sumarle, acá tenés 0,01, 0,02, 0,5. ¿Está? Profe. Contar. Sí. No se ve el cursor. ¿Ahora? Ahí sí. Bueno, es decir, vos tenés que contar el valor que está acá, contar en esta escala, longitudes de onda, hasta acá. Arréglensela. Vean ustedes cómo lo hacen. Lo que uno de lo que digo es que acá tenés la escala. El tema es que el cero te queda desplazado. Cuando yo estaba en la facu, venía este cartoncito despegado de este otro y se giraba. O sea, uno compraba, venían los abacos, o te lo puedes fabricar. Entonces vos, una vez que marcás, girás esta hasta que el cero te quede acá. Y ahí te queda acá justito, hubieras medido 0,2. Pero bueno, como no lo tenemos, tenemos que hacerlo así o en la aplicación. Pero se entiende que acá, desde este valor hasta acá, te moviste 0,2 lambdas. Punto. Calculalo como quieras, hacé la cuenta que quieras, pero este es, o sea, puedes tomar, si esto es 0, hasta acá tengo 0,175, que acá lo tenés, mirá, 17,5, ponele, y acá le tenés que sumar 0,40, acá sería 0,50, esto es 0,5, menos 0,475. Y ahí te va a dar este 0,25, que lo sumé al 17,5 y te termino dando 0,2. ¿Sí? O sea, eso no vamos a discutirlo acá, porque ustedes ya están ganchero para esto. ¿Alguno se perdió? Ceci, ¿venís bien? Talk to me. Ceci. ¿Ya? Sí, profe, bueno, a ver. César, vení, Gonzalo, más o menos hasta acá vení. Hasta acá hicimos una partecita, no terminamos, falta. Bien. Entonces yo me desplacé. O sea, yo ahora puedo decir que a una distancia de más, vamos a hacerla en la aplicación también para que sea más precisa. Aplicación como esto es habitual que se haga. Fíjense, ahora estoy en este punto. ¿Sí? Y ahí le voy a decir, set cursor top, rotate, 1 más J, circle, wave, no, intersection. En el de ROE, a 1 más JX. Fíjense que yo le decía que buscaba el 1. ¿Sí? Busco busco este círculo del 1. Miren cómo lo hago en la aplicación. Intersección entre SWR, es decir, en este círculo verde de ROE, o SWR que es Standing Wave Ratio, y el círculo de 1 más JX. Este es el 1 más JX, que puede ser cualquier cosa. Pero es el círculo concéntrico con... la parte resistiva igual a 1. ¿Sí? Bien, entonces hago esto. Intersección. Y miren lo que hace. Miren bien, atentí al gráfico. ¡Tic! Y me da las dos opciones. Ya tengo este punto. Y ahí me lo está diciendo. Es 1 más J. Entonces ahora tengo el punto que encontré, que vamos a llamar, lo voy a anotar acá. I de D1 va a ser igual a... Que más o menos es lo mismo que podemos sacar acá, ¿no? Debería ser, bueno, 1 más J, 1,63. 1 más J, 1,63. ¿Sí? Y está a una distancia de, a ver si acá me mostró la distancia. No me mostró. Pero bueno, puedo calcular la distancia. ¿Qué distancia hay? Miren, vamos, hasta acá estamos lo que encontramos. Que esto lo puedo ver, fíjense, lo puedo ver en el gráfico acá. Es 1,60 y algo, bueno, aproximadamente 1,63, y el círculo este es 1, así que resistencia 1 y 1,6 y algo daba el valor, que es este punto acá. Ahora, ¿qué distancia fue? La vamos a calcular ahora con la aplicación. Nosotros dijimos que era más o menos 0,2, vamos a ver si le pegamos bien. Tomo. Set reference point. ¿Sí? Y ahora me vengo acá, a ver. Y ahí me dice Wavelength Tuber Generator 0,25. O sea, le pegamos en el clavo, 0,2. ¿Sí? Ven que acá está. 0,2. Este es el valor que me dice. O sea, quiere decir que desde este punto acá giré 0,2 longitudes de onda. Que también quiere decir que D1, como D1 ya sé que es 0,2 lambda, ¿cuánto vale D1?
0,2. 0,6 metros me va a dar 12 centímetros. Quiere decir que de 1 ¿estamos? Ya sabemos que a 12 centímetros yo voy a tener que pinchar la línea con mi stub. Y lo que tengo que... ¿Hasta acá venimos? Sí, profe. Lo que tengo que hacer ahora es calcular, bueno, acá, ¿qué, si en este punto qué tiene de raro la línea? Que la resistencia es 1. O sea, es Z0 igual a ZX en resistencia, por lo menos. Es 100 ohms. ZX. Lo que cambia es que tiene una parte inductiva que es 1,63 por 100, 163 ohms inductivo. ¿Sí? O sea, en este momento la admitancia es 100 más 163 J, ¿sí? En ese punto, y de 1. Esto simplemente la desnormalizo. Si dividí por 100, ahora multiplico por 100. ¿Estamos hasta acá? Quiere decir que yo lo veo que cuando me voy desplazando va variando, variando, y me llego al punto donde esté en 1. Y acá le voy a sumar una reactancia para que este puntito que está acá baje hasta acá. Y ahí llego al centro. ¿Cómo hago para que baje? Le tengo que sumar el negativo. Es decir, si tengo 1,63, necesito calcular una I de, vamos a decir, de una, vamos a ir I de S, la I del. Qué complicado que está. Vamos a suponer que esto es una I del stub, que va a ser, necesitamos que sea de cuánto para que dé 0. ¿Cuánto tengo que sumarle a 1 más J? 1,63 para que me quede 1. Magia, a ver. J menos J 1,63. Menos J 1,63. Excelente. Y ahí vengo y digo, che, si esto es resistencia, este sería el circuito abierto. Pero como estoy en admitancia, digo, bueno, este es mi cortocircuito, acá el 0. Y yo me voy a ir buscando valores, ¿sí? Girando acá. Dijimos 1, ¿cuánto? 1,4, 1,8, 1,63. Así que tengo que buscar un valor de 1,63. 1,4, 1,6, será por acá. Que si lo traigo, me va a dar algo por acá. ¿Sí? Bien. Vamos a verlo, pero esto lo vamos a ver en el gráfico. Que es básicamente, a ver si la aplicación lo tenía, pero tengo que buscar, si este era 1,63 acá, tengo que buscar el menos 1,63. Déjenme ver en la aplicación si tenía cómo calcularlo acá. Esto es 1 más J63, y yo necesito, a ver este cuánto es, acá, el menos J63 que está acá, ¿sí? Bien. Entonces ahora lo que necesito yo en el abaco es calcular este valor acá. ¿Cuánto tengo que...? O sea, si tengo el valor cortocircuitado acá, me voy desplazando desde acá. Y me va generando el pedacito de cable ese, o de coaxil o de lo que sea, un valor de reactancia que acá va a ser de menos 1,63. ¿Sí? Déjenme que lo acomode bien. Que sería ILE, estamos bien entonces. Este sería D2, profe. Exactamente, que sería D2. Yo necesito D2 que sea de... Voy a estar acá, digamos que es 1 menos 4,63, y esto lo debo, bueno, por acá. Como dijimos, me queda por acá. Y acá tengo que ver qué valor tiene, y esto es básicamente acá, calcular esta distancia. ¿Sí? Y eso me va a dar la longitud de 2, que va a ser en principio de, dijimos,
Vamos a ver si lo podemos fabricar acá. Tengo que parar en este puntito. Vamos a agregar un punto que sea, por ejemplo, Z de 2, que vamos a llamar Z de 2, que ¿cuánto tiene que valer? De resistencia, va a ser 0 de resistencia. 0. Pero bueno, vamos a poner, y acá le ponemos 163J negativo. A ver si me lo agrega. ¿Ven? Acá está, Z de 2. 0 menos 1,63 normalizado. Y ahora sí puedo decir, quiero ver. Y vamos a tener que poner otro punto que sea. A ver si me lo mueve este. Tengo que agregar otro punto que es el 0. A ver, 0, 0. No. Este no, este lo saco. Ah, bueno, lo doy vuelta. Ahí está. Z0, que sería cortocircuito, porque es una impedancia de cortocircuito, que es el 0 que va al otro lado. Y ahí vamos a poner. Pongo este cursor acá. Lo paro acá. 0,08. A ver. No. L. 0,3, no, 0,25 tiene que ser menos, pero un poquitín. Quiere decir que nos debería quedar en 0,080 y algo. Es decir, que esta distancia, lo vemos en el abaco ahora. Esta distancia, si entramos a contar, si esto es 0, bueno, acá estaba en 0,50, a ver si está el 0 al lado, 0,10, no, esto es. ¿Cuánto hay de 0,34, 0,33, 0,32? Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, coma, algo. 8, coma, ¿cuánto? 8,7. O sea, esto me va básicamente 0,087 lambdas. ¿Se ubican? Desde acá, hasta acá es 0,25. ¿Sí? Esto es el 0,10, 0,20 y 0,25. Entonces esto es más o menos 0,08. Que pueden hacerlo 0,5 menos 0,342. ¿Se ubican? A esta distancia. Pueden hacerlo como 0,5 menos 0,342. Y eso le va a dar 0,5 menos 0,342. En medios menos 0,092. No, no te puede dar negativo, Chan, porque es una distancia, ¿no? Entonces, no, menos 0,090. Próbalo, fíjate. 0,5 menos 0,34. No, cualquiera, ¿verdad? 0,05. Vale, pues estoy más perdido porque 0,24. 5, sobre 24, 25, 26, 27. Acá. Esto es 0, mirá, más fácil. Acá tenés, ¿cuánto vale acá? 0,338. ¿Y acá cuánto vale? 0,25. Entonces es 0,338, 0,338, menos 0,25. Y ahí te da 0,807, una cosa. 0,87, 0,88. ¿Está? Borro y lo acomodo para que no quede tan desprolijo. Hacemos de nuevo esta parte. Hagamos de nuevo esto. Encuentro el 1,63 acá, me vengo hasta donde estoy. Menos 1,63 es esto. Y acá donde estoy parado, 0,33, 0,34. Es decir, que esto es 0. digamos, 8. Y acá, fíjense, 0,25.
Así que yo me vengo desde acá hasta acá, tengo que hacer la resta. A 0,338 le tengo que restar 0,25. Y ahí te va a dar el famoso D2, que es 0, ¿cuánto? 0,088. Bien, que acá en hasta en la aplicación nos dio 0,087. Bien. Entonces esto es 0,088 lambdas. ¿Está? Y con eso resolví todo el ejercicio. ¿Sí? ZL' a 2, en la intersección de 1 nos da 12 centímetros, que sería el I' de D1, que es más, era 1,1 más J1,63. De ahí voy, tengo que restarle, digamos, el I del stub, que va a ser de menos 1,63 J, ¿sí? Que me implica un coaxil, un pedacito de 0,088 lambda. ¿Y eso equivale a cuánto? Punto 0,878 por 0,6 metros. Me da un stub de 5,26 centímetros. Es decir, que yo a 12 centímetros voy a conectar un coaxil de 5,26 centímetros, cortocircuitado acá, casi todos los stubs son a circuito cerrado, pues son short circuited, o shorted también le dicen, que son cortados, y esa es la presión de impedancia. Entonces fíjense ahora qué va a pasar en nuestra línea. ¿Dónde está la aplicación? En nuestra línea. Cuando yo llego acá, voy a tener... ¿Qué ROE voy a tener en el tramo original? Digamos. En el tramo original voy a tener un ROE de, dijimos por ejemplo acá, 4,44. Así que en este tramo acá el ROE es de 4,4 ROE. Y de acá para adelante, ¿sí? Vamos a cambiar de color esto. Tengo más de color. De acá para adelante, ¿el ROE dónde va a quedar? En 1. Bien. Obviamente esto es ideal, pero este va a quedar en el ROE en 1. Porque justamente en el abaco de Smith, después de toda esta ensalada que hicimos, yo arranqué ZL', fui a I', me moví en el coaxil hasta llegar al diámetro, al círculo de resistencia 1. Con esto ya estoy en resistencia 1. Y ahí le sumé una reactancia, entonces 1 más J1. Bien. Quiere decir que estoy en el centro. Entonces, mi estoy en 1. ¿Está? Que es la idea. Siempre en el abaco de Smith, para adaptación, lo que buscamos es el centro del abaco. ¿Más o menos me han seguido? Entonces, ¿de 1 cuánto daba? De 1 nos dio 0,2 lambda. No, en distancia. En distancia nos dio, dijimos... si es por 0,6, 12 centímetros. Que 0,2 por 0,6 metros. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien, profe. Ceci. Tell me something. ¿Vamos bien? Bueno. Fíjense, lo hicimos enterito, son varios pasos. Primero, los datos. Normalizo, o sea, ZL' 300 sobre 100, porque 100 es nuestra impedancia característica. Calculo la longitud de onda porque la necesito. Y ahí empiezo. Dibujo en el lado con ZL', la transformo en I', o sea, me voy al opuesto del otro lado, que tengo la admitancia, y de ahí me desplazo hasta que pego y choco con el círculo este. Digamos, si este es el abaco, bueno, no me voy a complicar acá por el abaco. Me dibujo IL' y en el círculo este, esto era ZL', me vengo a IL'. Y ahí, este círculo, que es el de ROE constante, ROE 4, lo que sea, me voy a desplazar desde acá, voy a buscar que se intersecte con este que está acá. Que es el círculo, qué feo que dibujo, pero bueno, que es el de R1.
Cuando esto vengo por acá, llego de nuevo a ese punto acá, ahí me va a dar lo que sería, perdón, y de la distancia 1. Y acá voy a poder medir, tomo desde el centro, una línea acá y otra acá, esto me va a dar en lambdas de D1. Y ahí puedo obtener D1. Una vez que llegué acá, ya sé que estoy en el radio 1, tengo que volverme, vamos a cambiar de color, tengo que volverme de ahí hasta el centro, que está acá. ¿Cómo vuelvo? Le tengo que sumar el opuesto. Si esto era 1 más JX, tengo que hacer 1 menos JX. Entonces tengo que encontrar este JX. Y ese JX, si esto está acá, va a estar por acá abajo, ¿eh? Y ahí sigo las patitas, digamos, del abaco de mil. Vieron que tiene estos arcos así. Bueno, pero ¿dónde está? Y ahí mido desde este lugar, desde el cero, cuántos lambda me moví, y ahí obtengo lambda desde 2, que lo transformo en esta distancia. No es tanto, es bien mecánico, paso a paso. Está en toda la bibliografía que agarren, no es complejo. Es adaptación de impedancias por un stub simple con el abaco de Smith. ¿Hasta acá estamos? Sí. ¿Dudas? ¿Les dio más o menos todo? O sea, hay que hacerlo. Mi consejo es, háganlo en el abaco a mano, con compás y todas las cosas, y a la par en la aplicación. Pero usen el abaco para verlo, para palparlo. ¿Sí? Porque la aplicación por ahí te engaña, no se ve bien. Por más que después lo puedas imprimir, como decía Ceci. ¿Pudiste imprimir, Ceci? ¿Quién me había preguntado de imprimir el otro día? ¿No? Bueno, gente, les voy a dejar uno. A ver si les voy a dejar alguno para. ¿Usted? Sí. ¿Después puede pasar al grupo el abaco que tiene usted? Bueno. O sea, el formato, el PDF del abaco, digamos. Sí, ese que muestra usted ahí. ¿El verde ese? Ese es. O sea, este acá. Este. Claro, es. Sí. Son todos. Son todos iguales, digamos, ¿no? Uno lo pegué acá para poder. El PowerPoint para poder laburar ahí, pero se lo paso. Tranquilo. Ya lo debo tener. Ya se lo paso. Para PowerPoint. Listo, profe, gracias. Tranquilo. Para abajo. A ver si lo tengo ahí, acá lo metí de prepo. A ver si encuentro. Bueno, tengo esta otra que está buena, que me gusta más. Te paso esta. Pero ¿a dónde se la voy a pasar? Ya te la paso. No sé si es la misma, pero bueno. Ahí fue el abaco. Y ahora les quería dejar un exercise. A buscar alguno acá para mostrar. Si ya tenemos. En cualquier momento vamos a tener un parcial con adaptación de impedancia, les aviso. Esperen un segundo. Esto por acá, entonces, 4. Yo realice la parte anterior también. X. Ya lo hicimos.
dos distancias. Bueno, les voy a dejar este para que me lo hagan para la próxima. A ver. Ahí les dejo además un abaco Smith o Smith chart, adaptación con simple. Este ejercicio lo van a traer hecho para la semana que viene y me lo van a explicar ustedes. ¿Sí? Y también el rol en cada tramo de la línea. Bueno, hasta acá venimos. Traten de hacerlo solos, paso a paso. Si tienen una duda, en el WhatsApp ahí me encuentran y lo podemos ver. ¿Estamos? Sí. Bien, profe. ¿Entendió más o menos? Sé que es un poquito largo y es medio incómodo. O sea, en el pizarrón por ahí es más fácil, pero discúlpenme la... Estoy con la tarjetita y así todo, tenés que rayar todo y te queda medio desprolijo, pero bueno, por eso lo hago con varias cosas, lo hago tanto así, como todas las versiones que hay, y también con nuestra aplicacioncita, que por lo menos la aplicación lo que nos permite es pegarle bien a los números para estar tranquilo, digamos, ¿sí? Pero ves que acá como que no ves suficiente la aplicación, es muy chiquitita. A ver si tiene zoom. Con el 120. Y me muestra Wavelength to Generator en 0,087. Poner los colores, o sea, es una aplicación, no es muy... ¿Por qué no puedo hacer zoom acá? ¿Tiene zoom por ahí? Ah, acá está bien. Pero tampoco es que lo veas, ve, te achica el... Ahí veo que es 0,87, pero ves que es medio, no es gran... Anda, pero no es a la aplicación. ¿Estamos? Si encuentran otra en línea, me chiflan y la probamos, hay muchas. Yo uso esta porque está peor y queda, la puede tener cualquier máquina, pero también hay algunas en línea. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene, pórtense bien, cuídense mucho, disfruten del fin de... Chao, chicos, suerte. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.